Definitivamente Rusia va a continuar con la reducción de su producción de barriles de petróleo. Se está hablando, o por lo menos el gobierno ruso ha hablado, de unos 100.000 a 200.000, y eso va a ser a partir del próximo año, 2024. Recordamos que ya venían haciendo, lo llevaba a cabo junto con Arabia Saudí. De esta manera, Rusia va hacia una reducción que tiene que ver con la nueva alianza con Arabia. La medida ha sido atribuida a una serie de factores, incluida la necesidad de cumplir con los recortes de producción acordados por la OPEP Plus y la preocupación por la estabilidad de los precios del petróleo. Además, se ha informado que Rusia busca diversificar sus exportaciones, también de petróleo, centrándose en otras formas de transporte, como los oleoductos. Esta reducción en las exportaciones de petróleo de Rusia tendrá un impacto significativo en los mercados internacionales, ya que Rusia es uno de los mayores proveedores de petróleo crudo del mundo. Se espera que esto genere un aumento en los precios del petróleo y una mayor competencia entre los principales productores. A pesar de la disminución en las exportaciones de petróleo, Rusia seguirá siendo un jugador clave en el mercado mundial de energía. El país cuenta con vastas reservas de petróleo y gas natural, lo que le otorga una posición estratégica en el panorama energético mundial. Además, Rusia ha tomado esta decisión por varios motivos. En primer lugar, está buscando cumplir con los recortes de producción acordados por la OPEP Plus con el fin de estabilizar los precios del petróleo. Y además, el país está explorando opciones para diversificar sus exportaciones de petróleo y también, por otra parte, mejorar la eficiencia del transporte. Y por eso se espera que la reducción en las exportaciones de petróleo de Rusia genere un aumento en los precios del petróleo, que es lo que está buscando. De hecho, no pudieron hacer bajar el precio de la producción petrolera rusa, ya que habrá una menor oferta en el mercado. Además, esto podría dar lugar a una mayor competencia entre los principales productores de petróleo. La economía rusa depende en gran medida de las exportaciones de este tipo de materias primas, petróleo y gas natural. Pero esta reducción en las exportaciones también podría tener un impacto negativo en el corto plazo. Pero el gobierno ruso espera que a largo plazo pueda beneficiar a la economía al impulsar la diversificación de las exportaciones y fomentar la eficiencia del transporte.